Hoy vamos a estudiar la técnica de Sargent, parte 1. Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Carlos Martínez León y hoy vamos a hablar de cómo pintaba Sargent, parte 1. Y esta primera parte se la quiero dedicar a una de las tres etapas de lo que yo pienso fue su periodo o su proceso de desarrollo artístico. Esta etapa fue la que se concentró en sus primeros años de estudio, cuando estaba estudiando con Carlos Durán y León Bonnat. Y para quienes no conocen a este artista, John Singer Sargent, es quizás uno de los pintores más importantes del siglo XIX, que se destacó por ser un gran retratista. En las academias que han crecido alrededor del mundo en esta época, se ha vuelto muy popular principalmente por lo sofisticado de su pintura y por su estética muy particular de desarrollar los retratos. Su pintura ha sido asumida en academias como la Florence Academy, entre otras, como un norte a seguir. Y es bien interesante de estudiar. Yo he pasado gran parte de mi carrera revisando su obra, no estudiando a nivel de libros, pero sí viendo su obra, estudiando sus pinturas, su técnica. Y muchas de las reflexiones que voy a compartir contigo hoy vienen precisamente de esas conclusiones. Y la razón por la que me quiero enfocar en una obra de los inicios de Sargent es porque considero que puede ser muy útil para todos aquellos que están deseando aprender a pintar y que no tienen mucha experiencia. Desde este punto de vista, el acercamiento pictórico hacia el retrato se hace de una manera mucho más simplificada, muy sencilla de entender y que te puede servir para abordar proyectos más complejos. Lo primero que deseo recomendarte es que al momento de estudiar a un artista, sea cual sea, comienza estudiando sus dibujos. Porque en sus dibujos podemos entender cómo piensa o podemos empezar a entender cómo piensa. En ese sentido, podemos ver si el artista piensa más hacia la línea o hacia la mancha, si busca más la descripción de la forma o de la luz, si, por ejemplo, dónde utiliza los acentos, qué suele resaltar, cómo desarrolla sus detalles. Todo esto nos va a ayudar a entender posteriormente cómo pinta. Y en este caso, luego de haber visto algunos ejercicios, algunos dibujos y algunos bocetos de Sargent, voy a tratar de aproximarme al dibujo como creo que lo pudiera haber hecho, para efectos de un dibujo rápido sobre el canvas que me permita más o menos entender las proporciones generales. Creo que pudo haberse aproximado simplemente abordando las proporciones generales de la forma externa del retrato, para después crear una división muy simplificada entre la luz y la sombra. De esta manera, tener un mapa dividido de luz y sombra que me permita más o menos tener un punto de partida. Después de haberme equivocado muchas veces pintando, te recomendaría que antes de pintar un retrato tengas un buen dibujo de base. El buen dibujo de base, mientras mejor descrito esté, mejor te va a permitir comprender la pintura y desarrollarla capa a capa. Una vez fijado el dibujo, comenzamos a pintar, y para este primer momento de la pintura voy a utilizar solamente tierra de sombra natural y negro, o romber y negro,
diluidos con trementina para crear una capa bastante delgada sobre la tela. Una de las cosas que es importante para mí abordar es crear un tono medio, y una vez que hemos creado ese tono medio, tratar de modelar de la mejor manera los volúmenes. Eso significa que voy a tratar de buscar explicar el volumen solamente con los dos tonos que tengo de base que voy a utilizar en este momento. Cada vez que estés estudiando un maestro, trata de observar la forma en la que aplica la pincelada. Los maestros por lo general trabajan con intención. Eso significa que las pinceladas que colocan sobre la tela todas tienen un porqué. Mientras más rápido logres entender el porqué y cómo es la intención del artista, mejor vas a poder descifrar la manera en la que se acerca la tela, la manera en la que aplica la pincelada o desarrolla la pintura. Todo esto va a variar de artista a artista porque cada uno tiene una marca particular que es lo que los caracteriza. Pero en el caso de Sargent, nos vamos a ocupar en tratar de describir la forma con pinceles grandes y suaves para tratar de generar transiciones suaves en todo el retrato. Para entender la paleta, lo primero que tenemos que hacer es identificar los colores. Esta es una paleta bastante limitada, tiene raw umber, negro, burn umber y blanco. Y esos son los colores que vamos a utilizar para empezar la obra. Aquí tengo blanco de plomo, amarillo ocre, burn umber, raw umber y negro. Estos colores van a ser mis temperaturas frías, este color me va a dar las temperaturas cálidas y a partir de aquí vamos a empezar la mezcla. Aunque Sargent no trabajaba de esta manera, considero que premezclar los colores es importante para la eficiencia de la pintura. En ese caso, tengo mi luz, medio tono, sombras y tonos fríos para matizar un poco las temperaturas. A partir de acá, voy a comenzar la pintura. Con respecto a qué pinceles utilizar, lo que te puedo recomendar de los que tengas a tu disposición es que sean, por lo general, lo más grande que puedas. Evita en este momento de la pintura pintar con pinceles pequeños, porque los pinceles pequeños te llevan a detalles muy específicos. Así que para efectos de este proyecto voy a utilizar pinceles que son más o menos del tamaño de mi pulgar, que son de los más grandes de los que dispongo ahorita, para poder hacer pinceladas más grandes y simplificar la información. Y ahora que hemos finalizado la primera capa de la pintura de raw umber y negro y ya secó, vamos a empezar a pintar. Y vamos a comenzar a pintar desde las sombras hacia los medios tonos oscuros. Es decir, en este caso, desde los bordes hacia la luz. Entonces, el objetivo va a ser empezar a describir el volumen desde un tono más oscuro que el del highlight. De esta manera vamos a comenzar a construir la luz en la medida que vayamos agregando el blanco, pero vamos a tratar de dejar los volúmenes lo más definidos posibles para tratar de simplificar el proceso. Lo que estoy haciendo al momento de pintar es tratar de describir la forma, y esos son los movimientos lentos que me estás viendo hacer con el pincel. Y el objetivo de esto es simplemente acentuar el volumen. Si no sabes cómo describir la forma, también tengo un video aquí que te puede servir, que te puede enseñar a comprender cómo es el principio de cómo aplicar la pincelada al momento de pintar o al momento de dibujar. Y ahora, para empezar a finalizar, simplemente comienzo a colocarle ya los puntos de luz más altos, manteniendo la suavidad en la pincelada y tratando de mantener las transiciones muy cuidadas. Una transición es el paso de un tono a otro, y en este caso, en mi acercamiento a la pintura es un poco más marcado. Voy a tratar de suavizarlo un poco más a lo que Sargent hubiese hecho.
último recuperamos los contornos con blanco puro. Así dejamos los bordes bien definidos. Y esto es un acercamiento más o menos de lo que yo pienso que puede haber sido la técnica de Sargent para su primera etapa de trabajo. Esto es todo por el día de hoy. Quiero agradecerte por acompañarme en este video. Se me ha hecho difícil continuar produciendo los capítulos para el canal debido a una serie de responsabilidades que he tenido que abordar en este momento. Pero me gustaría que me dejaras en los comentarios si hay algún maestro que te interesa, porque quisiera desarrollar una serie de explicación de algunos maestros que te pueden servir a ti para abordar la pintura. Todos estos videos que desarrollaría serían, en teoría, en base a mi experiencia, en base a algunas investigaciones que he hecho en uno que otro libro que he conseguido, pero principalmente de compartir con otros artistas, de ver en los museos y de experimentar muchísimo la parte técnica. Te recuerdo que puedes también ver el video de cómo pintaba Velázquez desde mi filtro, desde mi punto de vista. Sin más nada que agregar, nos vemos muy pronto.